Nada más recordar que el ánimo que nos movió era ofrecer un ámbito de reflexión tras unas informaciones a cargo de ponentes muy buscados, ofrecer unas informaciones y un ámbito de debate a aquellos que están interesados en trabajar como operadores en el mercado de shale gas. Creíamos, y pienso que en buena medida lo hemos conseguido, que no se trataba de discutir las virtudes y defectos que desde la sociedad pueden aparecer respecto al shale gas, sino trabajar como técnicos, saber cómo se resuelve técnicamente el proceso de exploración, cuáles son las cuestiones que acompañan a la exploración en el aspecto estrictamente técnico del proceso de producción, cómo tiene que tener, qué reservorios hay que tener, cómo tiene que tenerse los contenedores de agua, cómo esto afecta al transporte, cómo afecta al coste al coste de cada unidad, de cada BCU en Estados Unidos, cómo se fija en estos momentos el Henry Hub, cómo se fija en estos momentos el precio en Europa, cuál es el diferencial con Japón, y ver si esto nos conduce a un nuevo diseño, además del mercado gasista. Esta era nuestra voluntad, no sé si lo hemos conseguido, pero queríamos trabajar en una etapa más allá de la discusión de eso no, digamos, socialmente aceptable, que sabemos los problemas que tiene, pero este era nuestro objetivo y creo que nuestros intervinientes han hecho un gran esfuerzo para poder conseguir lo que nos habíamos planteado. Creo que las intervenciones que ha habido esta mañana nos permiten, en primer lugar, ver que el shale gas lo que hace es redimensionar el mercado energético y, en particular, gasista, y nos encontramos con un nuevo subsector o con un nuevo ámbito del sector gasista que es viable y que es competitivo, que ha de pasar por, posiblemente, cambios al alza en el mercado americano y a la baja en el mercado europeo, pero todo parece conducirnos a ver que va el mercado del gas a ofrecer nuevas oportunidades a nuevos operadores a unos precios medios menores en beneficio tanto de los consumidores como en razón a los nuevos desarrollos tecnológicos que Javier Ripoll ahora ha apuntado y que Paco Velasco ha concretado, nuevos desarrollos tecnológicos que justifican que se esté una nueva forma de obtención de gas que tiene un impacto en CO2 menor que al inicio de las nuevas explotaciones y que es un buen sustituto en términos de CO2 del carbón. Es interesante también ver que estos nuevos operadores suponen, y me ha recordado un poco el sector eléctrico cuando intervienen nuevos operadores y cambia la estructura de la oferta, yo creo que esto no se ha estudiado suficientemente, lo lanzo para los economistas, puede ser que estemos ante una nueva estructura de la oferta gasista y también del petróleo, de alguna manera, siempre dominado por grandes operadores, porque las operaciones requerían grandes escalas de eficiencia. La reducción, recuerdo la curva que nos ha puesto, no sé si creo que era Paco, ¿no?, la curva de costes, que se aplana y además permite prácticamente la autofinanciación a lo largo del proceso de obtención del gas. Esto cambia radicalmente para aquellos que lleven la responsabilidad financiera en las empresas gasistas y en las empresas de petróleo. Es una nueva forma de estudiar los vacíos temporales y que da una oportunidad a nuevos operadores de mediano
tamaño, no me atrevo a decir de pequeño tamaño. También estamos ante un interrogante que sería muy interesante, que esto Mariano sabe muy bien dar respuesta a ello, si estamos ante un cambio en el diseño geográfico, ¿no?, del mercado gasista, si vamos a pasar de mercados regionales a mercados globales. Mariano, es un tema que en alguna ocasión hemos hablado, ¿tú crees que no? O en el futuro, en un futuro. Y, por último, creo que es importante incidir en la información. Aquí se produce un típico problema de información asimétrica entre los operadores que controlan la información prácticamente completa de daños y beneficios y de cómo abordar estos daños, y el resto de la población que no domina esta información, por razones de que pueden ser que no sean sociedades acostumbradas a convivir con el mundo del petróleo, sociedades que puede sumarse a lo anterior con escasa mentalidad industrial, ¿eh?, y con unos windfall profit que no vienen del sector de la energía, sino del sector turístico, ¿eh? Que esto sí que aquí sí que hay windfall profit de rentistas que podrían definirse como criticables desde la perspectiva keynesiana: ningún esfuerzo, todo rentas, ¿eh? Esto es fatal. Y por supuesto, hay un aspecto importante, yo pensaba también en algunas conversaciones que he tenido sobre este tema con Mariano, la utilización de los instrumentos al abasto de la población y de sus representantes, utilizando algunas declaraciones o acuerdos que son puramente están vacíos, son humo, dado que no todos los territorios que se pronuncian sobre esta cuestión tienen posibilidad alguna de tener shale gas. Este es un asunto también interesante a tener en cuenta. Lo que yo creo que es importante para el conjunto de los que estamos interesados en el desarrollo de soluciones de crecimiento, de mejora de la eficiencia, de ampliación de las posibilidades que el sector energético ofrece, es que hay que buscar soluciones win-win. Y estas soluciones win-win ha de permitir incorporar, pues, dentro de los proyectos o de la aceptación de los proyectos, a aquellos que hoy no tienen una información completa. Y sí que quiero decir que esto no justifica que quienes están involucrados en los proyectos traten de reducir la situación real con la que nos encontramos. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de honestidad por todas partes, ¿eh?, porque es la única manera de negociar y tener ganadores siempre, tener una solución win-win. Y nada más, quiero agradecer finalmente, aparte de todos los oradores que ya lo he hecho y de los moderadores, agradecer al Club de la Energía y a Gas Natural Fenosa, que nos ha brindado todo el apoyo para que FUNSEAN pueda realizar esta Seasonal Seminar. Este es el seminario que hacemos. Tenemos 4 seminarios al año y este seminario ha tenido unas características distintas. Normalmente son seminarios cerrados donde se invita a un ponente a explicar a los aspectos más relevantes de un tema que para nuestras empresas patronas, pues, puede ser de gran interés para su actividad empresarial y el ejercicio de su función. Y esta, la característica del tema hoy elegido nos llevaba, aunque haya sido por invitación, a considerar que no fuera cerrado, y por lo tanto muchas gracias a todos por habernos acompañado. De nuevo veo aquí a Arcadio, gracias, ya la había dado al club, y gracias a todos los que están en la cabeza del club, desde el presidente hasta su director. Gracias, Arcadio. Muchas gracias.